Y hola, ¿qué tal? En este video te voy a compartir cómo es el proceso de instalación de unas puertas. Te invito a ver el video. Y probablemente el zoclo hay que retirarlo para que la vestidura baje hasta el piso. Y aquí hacerle un pequeño corte a este zoclo. O bien, si no se ve mal, se va a dejar el marco de la puerta y que la vestidura baje y tope hasta esta parte de aquí. Pero eso pues ya se va a decidir en obra. Y pues podemos ver el muro. Tiene como 12 centímetros. Una cara de tabla roca, el poste metálico, otra cara de tabla roca y un cerámico. Qué padre se ve. Y lo está muy bien emplayado. Sí. Y pues estas puertas ya las fabricaron en taller, ahora lo que van a hacer es instalarlas en sitio. Y pues para la instalación van a comenzar con el marco. Este lo van a fijar a lo que es el vano de la puerta, al muro. Y están colocando esa tornillería en lo que va a ser el batiente para que tape esos tornillos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y por eso es que están tomando estas dimensiones. El tornillo que fija el muro no está al centro del marco, sino que va a estar donde va a colocar el batiente. Miren, pues un dato, el ancho del marco se fabricó tomando en cuenta la medida del ancho del muro, tomando los acabados, ya las caras de tabla roca y el cerámico para que pueda cubrir todos estos acabados. De igual manera, para esta otra puerta, tomando ese ancho en el vano que se va a instalar esa puerta. Y pues una vez que ya se instaló el marco, ahora pues lo que sigue son las bisagras. Se colocan las bisagras a la hoja de la puerta y luego estas bisagras a su vez se van a montar en el marco. Y ahora sí ya se puede instalar la chapa o cerradura. Miren, y como les comentaba, los muchachos ya traen listas todas las piezas nada más para instalarlas. Estas piezas que son más anchas se les llama vestiduras o chambrana. Esta moldura se llama batiente y es la que va a tapar los tornillos con el cual fijaron los marcos. Son los topes de las puertas. Y ahora lo que van a hacer es colocar estas vestiduras o chambranas. Estas se colocan alrededor del marco, funcionan como una tapajuntas y aparte como una vestidura del marco. Cabe mencionar que estas puertas se fabricaron en madera de pino para el marco y en MDF para la hoja de la puerta. Y también en MDF las vestiduras y los batientes, en color chocolate. Y aquí podemos ver los tornillos que están fijando el marco al vano de la puerta y una pequeña separación entre la hoja y el marco. Estos dos se van a tapar con la moldura batiente, la pequeña tira de madera.
Y pues se tomó la decisión de sí retirar los soclos de madera. Estos con la intención de que pase toda la vestidura de la puerta hasta el piso. Y que el soclo sea el que se interrumpe a los laterales de la vestidura. Y pues ya está el trabajo terminado. Se me hace que son unas puertas que lucen mucho, se ven bastante bonitas. Son unas puertas económicas, puesto que son de marco a base de madera de pino. Y lo que son las hojas de las puertas, tanto como vestiduras y batientes, son en MDF, todo en color chocolate. Y pues agradecemos mucho a nuestro proveedor. Él es Cocinas, Closets y Puertas, que hicieron pues bastante buen trabajo. Si no, pues nomás vean. Se me hace que se ven bastante bonitas. Y pues eso sería todo. Los espero en el siguiente video. Muchas gracias por acompañarnos y hasta luego.